Hola amigos, bienvenidos a Lady Juguetes. Mirad, hoy vamos a divertirnos muchísimo aquí en el canal con este huevo gigante de dinosaurio. Además estoy súper emocionada porque es la primera vez que vamos a destapar este juguete aquí en el canal. Nos dice que en el interior tenemos un resto fósil de un dinosaurio. También nos viene esta herramienta para poder picar, que imagino que ahora lo podremos sacar de aquí. Pero primero vamos a ver todo lo que nos incluye. Al parecer tenemos un montón de modelos diferentes. Por aquí estamos viendo tres modelos de dinosaurio, pero también podemos encontrar otro tipo de animal, como por ejemplo dragones o insectos. Además también nos dice que hay cuatro modelos de esqueletos para salirnos. Parece que es un triceratops, un tiranosaurio rex, un estegosaurio y este me parece que es un anquilosaurio. En el interior creo que vamos a tener una gran piedra o una gran roca y con esta herramienta debemos ir rompiéndola para encontrar todos los huesos o restos fósiles de nuestro dinosaurio. Después deberemos montarlo. Nos dice que también nos incluye el resto fósil del dinosaurio, slime, también foam y un libro de instrucciones. Así que vamos a destaparlo para ver todo lo que hay en el interior. La diversión está asegurada. Primero debemos retirar el plástico protector. De momento el huevo ya me encanta, amigos. Como veis, tiene todos los detalles. Parece que debemos abrirlo por la parte central. Apretamos y descubrimos todo lo que hay en el interior. Nos viene dividido en diferentes bolsitas. Aquí tenemos slime, por aquí tenemos espuma, las instrucciones y mirad, amigos. Por aquí tenemos nuestra piedra o nuestra roca para encontrar el resto fósil del dinosaurio. Mirad amigos, aparte del resto fósil, por aquí tenemos algunos de los que también nos pueden tocar. El tiranosaurio rex, el velociraptor, un estegosaurio, un dragón, una serpiente, por aquí una lagartija, una araña y por último una cucaracha. Y ahora vamos a comenzar a destapar una de las bolsitas. ¿Qué os parece si comenzamos con el slime? Que a mí me encanta. Y ya lo estoy tocando y por aquí estoy viendo algunas piezas de dinosaurio. Creo que en el interior hay un resto fósil. Pues vamos a descubrirlo. Estas bolsitas, como veis, tienen cierre hermético. Y eso está genial porque así siempre podemos guardar el slime para que no se estropee. ¡Hola, amigos! ¡Esto está súper pringoso! ¡Fijaos en esto! ¡Tenemos las patas de nuestro dinosaurio! Y alguna pieza más, me parece que es la cola. Pero todo está atrapado en este slime. ¡Wow! ¡Súper viscoso! Nos viene en color naranja. Mirad, por aquí ya se nos ha caído una de las patas. Parece que este dinosaurio va a ser bastante grande. La otra por aquí. Vamos a sacar ahora la cola. Mirad, con todas las vértebras. Debemos llevar cuidado para que no se pierda ninguna pieza. Y por aquí las patas delanteras. Amigos, esto ya nos indica que me parece que se va a tratar de un tiranosaurio rex, puesto que las patas traseras son grandes y las delanteras pequeñas, pero debemos seguir abriendo bolsitas para descubrirlo. Vamos a guardar el slime dentro de su bolsita, para que no se estropee. Hemos dejado por aquí todas las piezas que nos han salido, pero vamos a seguir buscando las piezas que nos faltan. Destaparemos ahora esta bolsita. Nos dice que en el interior tenemos espuma y partes también de nuestros restos fósiles del dinosaurio. A ver si nos da más pistas de qué tipo de dinosaurio se trata. A ver, a ver. ¡Wala!
Mirad, tenemos por aquí una pasta bastante extraña. Es una mezcla entre espuma y arena mágica o arena cinética. Y por aquí tenemos lo que parece la parte central de nuestro dinosaurio. Nos viene envuelto en este plástico protector para que no se manche con la espuma. Voy a sacarlo. Mirad, amigos. ¡Wala! Esto está súper esponjoso. Y muy blandito. Vamos a guardarlo para destapar nuestro resto fósil. Que aquí lo tenemos. Ya tenemos la... ¡Wala! ¡Amigos! Esto sí que no me lo esperaba. Nos viene con luces y con sonidos. ¡Qué chulo! Me parece que el sonido lo hace presionando esta palanca de aquí, que yo creo que va a ser la parte de la cola. Después, cuando lo montemos, lo veremos mejor. Pero de momento ya tenemos la parte central, las patas y la cola. Nos faltaría lo más importante, que es la cabeza. Puede que se encuentre aquí dentro. ¡Qué chulo! Estoy muy contenta. Pues vamos a destapar la última parte, que es nuestra piedra con el resto fósil. Nuestro dinosaurio sigue emitiendo sonidos. A ver... Es extraño porque esta piedra me parece bastante pequeñita como para contener aquí el cráneo. No lo sé, ahora lo descubriremos. La piedra es como yeso, la verdad es que mancha bastante, hay que llevar cuidado con ella y ponerla en una superficie para no mancharlo todo. Lo que necesitamos ahora es nuestra herramienta, que la tenemos situada aquí en el huevo. Para poder sacarlo, debemos abrir las pestañas que se encuentran en la parte interior. ¡Y ya lo tenemos! ¡Mirad qué chulo! Es de plástico y como veis tiene el mango simulando a la madera. Y vamos a ir picando con esta parte, a ver si conseguimos encontrar lo que se oculta en el interior. Pues amigos, ya lo tenemos todo preparado. He puesto esto en la parte de abajo para no manchar nada. Aquí tenemos los huesos que ya nos han salido, pero nos falta lo más importante, la parte del cráneo. Vamos a coger nuestra herramienta para descubrir si se encuentra en el interior. ¡Mirad amigos, por aquí ya estoy tocando un hueso! ¡Vamos a seguir! Amigos, no sé si lo sabéis, pero la ciencia que estudia los restos fósiles de los dinosaurios se llama paleontología. Las personas encargadas de excavar y de informarse e investigar sobre ellos son los paleontólogos y paleontólogas. Gracias a ellos tenemos mucha información sobre los dinosaurios. Y mirad amigos, por aquí ya estamos viendo parte de este hueso gigante. ¡Vamos a seguir! Utilizaremos también un poquito las manos para poder abrirlo. Y nos viene también embolsado para poder protegerlo. Y efectivamente se trata del cráneo de un tiranosaurio rex. Mirad, puede abrir y cerrar la mandíbula y en la parte de arriba tiene un pequeño dispositivo para que los ojos se iluminen en color rojo. Me encanta amigos, fijaos en estos dientes afilados. Pues ahora solo nos queda organizar las piezas del esqueleto para poder montarlo. Y nos queda lo más divertido, montar el esqueleto de nuestro dinosaurio. Para que sea más fácil el montaje, debemos ver las instrucciones. Aquí nos explica cómo montarlo paso a paso. Así que vamos a tener este librito cerca. Lo primero que tenemos que hacer es coger la parte central,
Ahora iremos añadiendo tanto las patas traseras como las delanteras y por último pondremos el cráneo. Mirad, simplemente debemos encajar las piezas y meterlas a presión. Ya tenemos la primera pata puesta. Lo mejor de todo es que podemos montar y desmontar este esqueleto tantas veces como queramos. Ahora pondremos las patas delanteras. Debemos asegurarnos de poner correctamente la pata derecha y después la pata izquierda. ¡Ups! Hay que presionar bien para que la pieza encaje a la perfección. ¡Nuestro dinosaurio ya va teniendo forma! Vamos a poner ahora la parte de la cola, que recordad que tiene el dispositivo para el encendido de luces y de sonido. Y por último, nos queda la última pieza de este esqueleto. Solo nos falta poner la parte del cráneo y de la mandíbula. Y ahora sí, amigos, ya tenemos completado el esqueleto de nuestro tiranosaurio Rex. ¡Mirad qué chulo que es! Vamos a abrir y cerrar la mandíbula. ¡Ja! Y ahora lo más divertido. Debemos hacer que sus ojos se iluminen. Para que emita luz y sonido, debemos presionar la cola. ¡Qué chulo! Si queremos que el sonido pare, debemos volver a presionar. Y así es como se ve con la luz apagada. ¡Impresionante! La luz que emite es súper fuerte. Eso hace que además de los ojos también se ilumine el resto de su cuerpo. ¡Súper chulo! Y ahora sí, amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos el esqueleto al completo de nuestro tiranosaurio Rex. También nos hemos divertido muchísimo excavando en la piedra, también con nuestra espuma y con el slime. La verdad es que ha sido muy divertido. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos. Si es así, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Si queréis, puedo traer otros huevos para intentar coleccionar todo el resto de dinosaurios que aquí nos aparece. Ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. Yo me quedo aquí jugando con mi dinosaurio. ¡Adiós!